agente aliado en pie. Hard drive close. Fuck. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Corre, corre! On ping, behind the shield. Push in, push in. Yeah, I think. No, 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 no. Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, hoy empezamos nueva serie, tanto en directo como a nivel de vídeos, y es el Road to Champion. Pero bueno, gente, lo dicho, vamos a empezar esta serie, una serie en la que, lo dicho, es un Road to Diamond. Perdón, un Road to Champion, aunque bueno, va a depender, como he comentado antes de comenzar. Va a depender del apoyo que le deje a los vídeos, a los directos, ¿vale? Si veo que al final son como vídeos normales, pues irá otra cosa. Igualmente, le tengo ganas, porque llevo haciendo un par de semanitas la serie de Ranked Permadeath. Estaba muy cohibido, no poder jugar tranquilamente con operadores porque, uy, no, es que si salto por aquí me muero. La vida es dura máquina, ¿vale? Lo malo que al ser extremo y tal, pues si te mueres, pues no puedo jugar más con eso. Y literalmente me pasó eso con montaña. Esperando el momento adecuado para jugar con montaña, lo juego, 40 segundos, muero todo mi equipo y digo, perfecto. Que por cierto, estoy en la cuenta de Permadeath, porque en esta cuenta el MMR, es decir, mi rango como tal oculto, es algo menor, ¿vale? Sigue habiendo hackers, porque ya nos hemos encontrado hackers como tal en la serie de Ranked Permadeath, pero no es como la cuenta del solo Q, ¿vale? Que al final, lo he dicho, en el 80% de las partidas eran hackers. Aquí no, no hay tantos de momento, ¿vale? Pero bueno, dicho ya todo esto, quito ya la música de los cojones, estoy ya cansado. ¡Y vamos! ¡Al lío! Road to Plata debería llamarse. Si hoy en día es lo mismo, pues prácticamente sí, la verdad. Puedo coger lo que quiera sin miedo a que pueda morir. Pues un montañita se viene. Qué ganas, la verdad, qué ganita. Qué ilusión. Vale, van a estar arriba del todo. ¿Puedo meter un humito? Sí, puedo meter un humito. Qué ganas, la verdad, te digo, qué ganas de poder jugar y decir, venga, voy a jugar con montaña y si muere, pues luego lo cojo otra vez. Es que yo soy el único imbécil que hace series de este estilo, tío. O sea, que hace series en vez de para divertirse, para joderse a sí mismo, ¿sabes? ¿Así es esto? Es que cada vez me quitan más series, gente. O sea, antiguamente tenía la serie de La Vida del Cobre, que eran 10 capítulos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, tenía prácticamente un mes ahí de contenido si lo esparciaba en el tiempo. Me la quitan, porque ahora si me meto con otra cuenta que llevo 4 años sin meterme, me meto ranque, venga, Diamante Champion, la gente. Digo, pues vale, tío, pues, muy bien. O sea, no es ni cobre ni leches. Y cada serie que he ido haciendo va de lo mismo. Me llevan jodiendo. Vale, ¿esto qué es? Un Jaeger. Bueno. Ah, no, un Jaeger no, es un Pulse. 10 segundos y fuera. ¿Dónde coño va este? 5 segundos. Mira cómo mira. Han encontrado una bomba. Voy a mirar porque tanto. Spawn kill. Pin 5. El double door. Pin 5. A window, cut from a window. No, he's on window. He's stay. De hecho, bueno, que sigue estando allí. ¡Al truck! ¡Vamos al lío! ¡Vale! Hostia, también había hecho. Ah, no, no, esto es Spitfire nuestro. Vale. Venga, pues vamos a ver qué tal, gente. Primera rondita. Ha sido arriba. Lo he cogido. Me iba a meter, pero de repente he visto que. Creo que hay alguien arriba, ¿verdad? Está abierto ahí arriba, no sé si está abierto, vale, no puedo ver mucho más. Vale, vamos directamente hacia. Ahí va mi pana, bueno. Vale, lo bueno es que estamos nosotros en solitario. What the fuck, guys? Sí, sí, eso digo yo, mamijito. Mamá, what the fuck, guys? Bueno. Bueno, que aquí hay demasiado, demasiado. Me podría ir por azules en lugar de aquí, eh. Mamá. Vale, ¿ves? Vale, me tengo que tirar de aquí, el tachanka me ha empezado a tirar fuego. Ahí lo tenemos. Que dice que está cheating, está cheteando. No sé qué, pero dice que es cheating. Hay uno aquí ya. Aquí viene mi pana. Vale, tenemos este aquí. Oh, qué pena, ¿eh? Qué lento estoy los deditos, ¿eh? Dice que uno está cheating. Yo de momento no lo sé, ¿eh? La verdad. De momento no lo sé. Hoy en día ya sabéis que no. Ni me fío de lo que diga la gente nada más empezar, ni obviamente me puedo fiar de que el otro no lleve nada. Obvio. Vamos a ir con esto nuevamente, venga. Al final tenemos que ir siempre arrastrándonos un poco lo que ocurra, tío. Igual para mí no tiene sentido. El elite de Osa, alguien me dice que tiene que ver, porque da volteretas. Mira, gente, lo he comentado, creo que ha sido por Twitter, tío. Además se lo comenté a. Ay, no recuerdo el nombre, tío.
pero lo comenté por Twitter y dije, tío, el Elite de Osa que han sacado me parece horrible. Eso para empezar, ¿vale? No le veo sentido ninguno. Pero es que creo que han querido hacer como un homenaje a la pava esta que se puso a hacer el breakdance este en los Juegos Olímpicos, la australiana. No tiene como esas vibes, no tiene como eso, ese aire de decir, hostias, qué puta vergüenza ajena. Yo cuando lo vi dije, hostias, ¿qué es esto y por qué está haciendo parkour aquí? ¿Qué sentido tiene que esté haciendo parkour una señora que inventa cosas y que está huyendo de un robot porque sí? ¿Qué? La verdad, ¿eh? Uf. No sé, cuando lo vi, porque además esto se filtró hace un montón de tiempo, el Elite este, igual cosa de un mes y medio, dos meses, ¿eh? Vale, tenemos Zachir y Cermes, perfecto. Cuando lo puse a ver lo dije... ¿Qué es esto? ¿Y por qué hace voltereta? ¿Por qué está haciendo parkour? ¿Y por qué ha fabricado un robot que le persigue? ¿Sabes? Extraño. Por cierto, aquí lo dicho, me da bastante igual perder... A ver, sí, bueno, me da igual perder o ganar. Porque al final no se pierde nada como tal. Solamente tiempo, pero bueno. ¿Quieren ir esto para aquí? No, vamos directamente para allá nosotros. ¡No la algamos! Vamos con ello, es que salió mal, vale, sorry. Estaba aquí hablando con vosotros, perdón, voy a centrarme ya. Vale, hemos abierto, tenemos humo, perfecto. No me he puesto las pen porque al final tenemos el Thatcher. Y digo, pues para qué, ¿sabes? Lo que no sé si se habrán puesto algo ahí arriba. Vale, han abierto justo ahí arriba, no sé si tendremos algo. Tengo que tener cuidado porque Tachanka me hace mucho counter. Si me acerca el fuego se me quita el escudo, ¿veis? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. O si me acerco, si me pega el fuego, ¿sabes? Bueno, pues ya han muerto dos tíos, ¿cómo? No lo sé. One in blue. ¿Qué tienen? Creo que podemos baitearlo, ¿eh? ¿Hunting? He visto personas que no deberían tener C4s. Ah, pues justo el pulse. Ok. Vale. Don't pick, dice a mi hijito. Don't pick, Monty, don't pick. Fue un poco complicado si me tiran cosas, eh. Careful window. He's pushing thermite. Okay. GG. Nice, dice, don't pick, el C4, el pulse metiéndome a bocajarro. Luego no sé qué, digo, chico. Tío, mi perra se está peyendo como. Qué locura, cómo vuela pedo, tú. Qué barbaridad. Qué barbaridad, chica. Estoy nervioso, ¿eh? Siempre pasa las primeras partidas, tío. Lo bueno es que, joder, ya no tengo esa carga de decir, oye, pues he muerto, no pasa nada, ¿sabes? No, aquí muero, venga, gracias, no pasa nada. ¿Se gana la ronda? Está perfecto. Es increíble. La próxima que hagan a Gris los élite dando saltos. Son capaces de hacerlo, ¿eh? No sé, pero ¿no creéis que es... ¡Qué susto, no! Gracias por la suscripción, compañero, gracias por ese regalo. Gracias, Morales, gracias por dar ese... Bueno, pues ese regalo, la verdad. Esa suscripción regalada. Gente, lo que iba comentando, ¿no creéis que deberían volver a la esencia de los élites de Rainbow Six del inicio? Que eran todos como... Tenían que ver con su historia, es decir, con la historia de los personajes. Tenía que ver con algo que le había pasado al personaje. Eran de estética militar, eran de estética... Coño... perdón, dame un segundillo, voy a ver dónde coño salgo. Vale, estamos bien. Perfecto. ¿Sabéis? O sea, creo que para mi gusto, creo que es lo mejor que puede pasar. Que volvamos a esas raíces. ¡Hola, cariño! Ese no es mío, ¿no? Ese es mi regalo. Ah, vale, pues, uff. No he visto nada, te prometo. He hecho así. Ya está, tiene directo, vale, estoy grabando. No, pero viene puesto. Vale. Vale. Lo explicaba antes, que en un par de días es mi cumpleaños y tiene que llegar un regalo para mí y no podía verlo. Nice. Bien, amigo, bien. ¡Vamos! Vale, de momento hay un C4, ¿vale? Uno, y es el de Valkyria. Gracias. Uy, perdón. ¿C4? I don't know where. Vale. Ok, I can plan. It's a cheat. Vale, hemos jugado C4 muy bien, hostias.
Hostia, pero esta gente va hablando, tú. Pues, ¿dónde está? Imposible, tío. O sea, tira uno. Dice que hay dos cheaters. Es que no. Uf, esta moda, legal. Lo dicho, le he picado a uno. ¡Pum! Voy a con el otro mientras, pero está muy lejos, tío, para darle. De momento, es que ¿sabes qué pasa? Al ir encima con escudo, tampoco soy muy consciente de quién realmente está haciendo algo. De momento, por ejemplo, el. No sé quién ha sido. El Elifrax he visto que tiene un traqueo perfecto, pero del palo que me apunta todo el rato a la cabeza. Es decir, cuando estoy con. Que es el que antes me ha matado. Un segundito. Ángela. ¿Qué? Que se escucha todo, hombre. Vete con mamá, corre. Lo dije ayer. La madre que las parió. Primera que se lo dije ayer, tú. No, Valkyria, no quiero. ¿Qué es esto, Valentuk? Lo dicho, o sea, cuando antes era. Creo que era el Lesio, más de lo mismo. Me ha apuntado muy. He hecho muy rápido, digo, vale, tiene buen traqueo. Pero claro, tampoco puedo saber si esa persona tiene algo. No, no, no he visto nada, nada más raro que eso. No me puedo decir, oye, tiene un buen traqueo. Sabes que me traquea muy bien. O sea, pero no puedo decir más. Estaba complicado, gente, estaba bastante complicadito. Y lo de Ángel se lo digo muchas veces, tío. O sea, y a él se lo dije, digo. Digo, si vas a hacer cosas por la casa, es normal. Digo, coño, ciérrame la puerta. Pues nada, o se pone a ver la tele, se pone con el TikTok y se escucha todo, porque en el micro este se escucha todo. Faltan 10 segundos. Porque la puerta de normal la deja abierta para Gaia, para que esté, para que no esté sola sino allí, obviamente. Y esté entrando y saliendo cuando quiera. Vale. Esto es roto, esto está, estoy verificando. Me voy a quedar en piano, sí. Me voy a quedar aquí, me voy a dar 3 entonces. Vale. Let's go. No, de hecho, de momento no puedo decir absolutamente nada de que lleven nada, ¿sabes? Haz a mi hija, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en piano o qué vas a hacer? ¿Quién está aquí, Lesio? Lo malo aquí es que me puede hacer el wallbang desde la ventana de piano, porque no está ese refuerzo. ¿Quién ha muerto? Doc, Doc abajo. ¿Y el lesión? ¿No había lesión aquí? Está aquí, vale. Sofía cheat, dice. No se sabe la verdad. Mamá. Este es el que he dicho antes que tiene el traqueo perfecto, a ver. Nah, no tiene pinta, Nah, no parece, No parece. Es. Nah, a ver, no lo sé, verdad, no lo sé. No lo sé, no lo sé. De momento, por lo que he visto, al menos en esa ronda, nada, nada, nada. Nada, o sea, no voy a decir. Lleva una, no sé, no sé. No sé, o sea, si quiere luego vemos la repetición y tal, pero no. La Sofía, joder, ha apuntado por aquí, vale, pero no es tan raro. Luego cuando ha subido no se ve realmente dónde estaba. No lo sé. Luego vemos si queréis. Pero no lo sé. Lo que sí que he visto es que se han comido a todo el mundo muy rápidamente. Es decir, la Fami estaba cubriendo la zona de piano. Cuando ha muerto. Que esas otras, o sea, cuando ha muerto ya estaba el tío dentro. Por la puerta no ha entrado. ¿Por dónde ha entrado el Ace? Ha entrado por la brecha. Tenía que haberlo previsto. Bueno, previsto no. Tenía que haberlo cubierto sí o sí. La Fami. ¿Sabéis? Bueno, en fin, cositas. Dice, ¿cómo me suscribo en Kick? Que solo me sale regalar. Pues si tengo verdad, no estoy. No tengo mucha idea, ¿eh? Es italiano, ¿no? Uno de estos. Sí. Ma por Batroi Chiti. Estoy chetando. Claro que sí, hombre. Yo por eso, a mí me gusta esto, dejarlo abierto para que cuando abran la brecha se pueda ver desde aquí, ¿vale? Desde aquí. Ves todo. La verdad. Pero, bueno. Vale. Armor guys. Así, estos con chalecos.
Bueno, un total de 0 bajas, ¿no? A ver, al final la primera era con montaña, más safe. O sea, pues yo estaba aquí todo el rato mirando y no han entrado. Tiene que haber sido por aquí. Y bueno, el Lace estaba adentro. Joder, qué nombre, ¿no? ¿Están aquí ya? No. No, no parece, vale. Toti, toti, ti, toti. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. ¿Ha roto? No sé si ha roto. Vale, vamos a defender nosotros la posición de aquí y puerta, ¿vale? Acaban de abrir la brecha, como antes. De hecho, no van ya ni a puerta, bueno, amigo. Yo cubro la puerta y cubro trasera, aunque trasera debería cubrir el pulso. Ahí viene. A ver. Es un ángulo bastante... Pues si te digo la verdad... No lo sé, la verdad. No, no, cuanto menos peculiar, la verdad. Es el Ace todo el rato. ¿Ves? Es el Ace todo el rato. Pues no lo sé. Hostia, lo estoy haciendo más lento que mis cojones, tío. Nada, nada, también te digo que va turbo manulete. Vale, vamos a verlo así en un momentillo. Nada, a ver, veo un par de herramientas y listo. Quiero jugar, gente. Tiki tiki tu tu tum. Y total, aquí lo que menos se pierde, perdón, lo que más se pierde es tiempo. Que te quiten 8 puntos, la verdad es que es algo que, bueno, pues ok, eso es. Tiri tiri tiri. Lo raro, se me está quejando de él desde el principio. Lo raro, joder, a ver, gente, me he pillado esta cuenta justamente porque el elo es algo más bajo. Fue el MMR. Es ok, ¿sabes? O sea, a ver si ahora que he dejado el permadeath. Que literalmente en el permadeath han sido 20 partidas, de las cuales 2 partidas han sido hackers. Vale, va con ese, que es el que va en equipo, que es el otro que dicen que es cheto también. No lo sé. Ni refuerza mi pana, ¿no? Al menos no es mongolo, ¿vale? No es como los hackers que hemos estado viendo en el permadeath y tal, que dice, vale, son retrasados. Simplemente hace mongolidades. Pero bueno. Faltan 5 segundos para la inserción. El objetivo de los atacantes. Que sí, hijo, que sí, que te sabes ladear, venga, mamá. El puto ladeo de mierda que tiene, mi primo. Encima, mira, creo que está aprendiendo a ladearse, pero no sabe ladearse. Tiene un ladeo muy tosco, muy de piedra. De momento nada, no estoy viendo nada. Por la cara. Por la cara. Hace mongolidades, tú. Vale, hay que ver a ese también. Al puntitos, al palitos. Porque esto está haciendo aquí sus normalidades. Antes es que se ha pegado 2 horas antes para hacer el spawn kill. Pues hombre, tiene toda la pinta, la verdad, de que este va a cargarte. Hombre, pues a ver. Es que nada más que pillamos los putos frames los que. Un poquito más atrás. Hombre, hombre, no ni nada. Mira, mira. Ahí lo está viendo. Ahí lo está viendo. Hombre. Mira este. ¡Ah! ¡Amigo! Lo delató. ¡Ah! Esto, oh, no, no, no. Aquí no estaba apuntando. No, aquí no era. Era allí. Sí, 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 sí. Bueno, venga, este confirmado. Quiero ver el otro. Este me importa un poquito. Vale, quiero ver a este. Y lo he dicho, son los 2 amigos, ¿vale? Los 2 en equipo, el Lesion y el otro. Me este está picando aquí porque sí, o sea, no hay absolutamente nadie, no hay un solo ruido que haga saber absolutamente nada. Está haciendo el imbécil. Es este. Más de lo mismo, ¿tú te crees? Está haciendo gilipolleces. Este es el que he dicho que tiene un traqueo muy bueno.
Mira, pero por como está piqueando no lleva nada. ¿Sabes? Lo que he dicho es que, joder, digo, cada vez que me dispara me traquea que te caga la cabeza. Pero bueno, solamente eso. Pero este no creo que lleve guaje ni lleve nada de esto, eh. A mí lo que me ha sorprendido es que con lo mal que se mueve tenga el traqueo tan, tan perfecto a la cabeza. Bueno, es que encima aquí va tu puto lagueado porque le da para adelante. Y no se une mierda. Por ejemplo, aquí ha, o sea, se ha visto como ha fallado todo y he muerto. Nacho, voy a hacer un par de ronditas, ¿eh? No voy a ver mucho más. Nacho, bueno, el traqueo perfecto no, tiene un traqueo bueno. Quedan 5 segundos. Tiene ahora el Gosho. Nah, que normal. Vamos a ver cómo están los palitos. Ah, bueno. Nah, sí, bueno, este sí, este, por ejemplo. Este, de momento, confirmado, lleva wallhack. Es decir, ve a través de la pared. Por eso lo que ha hecho es mirar para la derecha, a ver si venía alguien más. Ha visto que no hay nada. Ha mirado para la izquierda, por si que venía por la escalera. Ha visto que no hay nadie y ya está. Mira cómo se va ahora mismo. Si este entra, se echa para... O le piqueo, o le... Míralo. Ole tuvo pistola. Es una locura, pero sí, sí. ¿Y el otro? Quiero ver a este simplemente. Porque es que, joder, que nos hemos estado fijando. Este guaja no parecía nada, ¿eh? Aquí lo que ha marcado es que se le pega el Gosho. Y no le da el Gosho. Ve, tira eso para romper el Gosho, pero ese Gosho ahí no afecta en absoluto porque está mal puesto. Bueno, no está mal puesto, está puesto para que no se plante en esta posición. Pero si planta ahí no afecta nada. Perdón. Activado por los atacantes. Toma ahí, da. Vale, vamos a ver la última ronda, va, la cuarta. Lo dicho, que me apetece jugar, la verdad. También te digo, joder, ya has puto mala suerte la primera y al turrón. Es que no quiero que se repita como la anterior Road to Champion, porque me aburro, tío. Este se pega todo el TFK. Lo que sí que es cierto que va a caer enemigo con el otro. Pero no creo que lleve nada, lo he dicho, no. Por las dos repeticiones que he visto. Bueno, de hecho podríamos ver las... Nada, por las dos repeticiones que he visto he dicho, no, tiene buen traqueo, ya está, pero nada, no lleva nada. Ni traqueo perfecto ni leche. ¡Vamos, sobre! Vale, quiero ver, ¿aquí ha sido donde se la han colado a la Zami? ¿O ha sido a mí? Por la cara, eso es eso ahí, ¿no? Esto es algo normal, nada extraño. Nada, todo normal. Veis que por eso no me gusta a mí abrir en esa posición, sino me gusta abrir por el otro lado. Vale, se ha metido por aquí, ¿verdad? Efectivamente. Pero es que ahora mismo aquí la Zami no tiene control ninguno. Sin embargo, si tocas el de la izquierda en vez de la derecha, tú desde aquí, desde piano, puedes controlar esto. No, que aquí ahora mismo, ¿qué haces? Pues nada, porque el tío puede entrar y plantar tranquilamente. Mientras que yo estoy cubriendo esta posición, no se puede hacer mucho. ¿Ves? El tío ya ha entrado. Y el tío pudiendo plantar, claro, no tiene sedas ni tiene nada. Claro. No. Este nada, ya está. No mucho más. O sea, no me quiero meter más tiempo, la verdad. Suficiente. Vale. Tiempo, 25 minutos, suficiente. Al turrón, lo dicho. Lo peor de aquí es la pérdida de tiempo, ¿vale? Pero va a ser una partida rápida. Nos ha servido a nosotros para quitarnos esos pequeños nervios de inicio. Me sirve, la verdad. Todo bien. El vigilante huele a casca. Pero esto es así. También te digo, joder, que en 20 partidas con ranked permadeath, dos partidas, o sea, es un porcentaje muy bajito. Es un 5%. Son 5. Bueno, sí, bueno. Un porcentaje muy bajo haya sido con hacker, está bien. Ahora que de repente empiece esta, la primera con hacker, pues chicos, no quiero, la verdad. Dice Melo, de verdad, no querrás probar mi cuenta. Creo que estaba en cobre 4. Vale, pero lo dicho, lo de siempre. No es el rango en el que esté, es el MMR, o sea, es el rango oculto que tengas. Esta cuenta está en bronce, estoy jugando contra bronces. No, vuelvo a repetir, ¿vale? No, ¿vale? ¿Contra qué juegas todo el rato? Esa es la verdadera pregunta. Y no el rango, no. Mira, yo siempre, cada vez que veo el tema de los rangos de la gente, yo no miro el rango que sea actualmente o desde la Rank 2.0. Yo miro el rango que era hace 2 años, que cuando estaba en la Rank 1.0.
¿Por qué? Porque ahí es cuando el rango realmente importaba. Ahora mismo es una puta mierda. Vale, no quiero jugar Villa, Pues... canal. Vale, bien. Chi. Chi, chi, chi. Chi. A ver, dentro de los tres que había es el que más me gustaba. Vale, gente, decimo operador. A ver cuál lo utilizó. También te digo, en el primer capítulo, es decir, en este día 1 como tal de esta serie, no voy a jugar tanto, ¿vale? Al final va a ser una hora, hora y media, cositas así, para el primer capítulo. A partir del siguiente ya sí, ¿vale? Porque, lo dicho, al final estoy muy pendiente de el tiempo que tengo. Y tengo el tiempo muy, muy, muy justo. Y a partir de mañana, es decir, a partir del siguiente capítulo, voy a organizarme algo mejor el tiempo, ¿vale? Porque al final yo dependo de 4 a 6 estoy en directo, de 6 a 8 estoy entrenando, y de 8 a 10 termino de hacer un par de cositas para el canal tal y cual. Si en vez de entrenar de 6 a 8, entreno de 4 a 6, tengo desde las 6 hasta las 10 para poder jugar, ¿vale? Y mi idea es meter un par de horas de serie, es decir, de Road to Champion, de lo que sea, y luego el otro par de horas para grabar contenido, ¿vale? Es decir, grabar partidas normales. Vale. A ver... No, una clase. No me he metido aquí para jugar una clase, la verdad. Uf. Hubiera estado bien, Me cojo un Aruni. Me apetece ser un poco simio. ¿Cámara o alambres? Creo que alambres. Incluso... Mira, voy a meter la cámara. Vamos a jugar agresivo, ¿vale? Lo he dicho. Me apetece jugar agresivo. Total, esto no va a depender de que nosotros matemos o no matemos, ¿verdad? Si se gana es porque el dios de la fortuna ha dicho, venga, esta la ganas. Voy a quedarme jugando agresivo, pues al lado de la brecha. ¡Jua! ¡Ah, cool! Por cierto, algo que acabo de recordar justo con esto es, si Aruni, que tiene el brazo todo mecánico, biónico, pega estas hostias. ¿Qué lo que, manín? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho mi pana. Creo que tiene el mago ese. No sé. Le he dicho, si esta tiene el brazo biónico y pega estas hostias y abre rotaciones, ¿por qué Scopus no puede hacerlo? Es decir, ¿por qué Colossus y tal no puede hacerlo? Qué pesado yo, he reforzado tú, compadre. Madre mía, la tabarra que va a dar el colega. Qué pesado, tío. Vale, meto esta aquí y meto en el otro. Bueno, espérate. Por la cara, tú. Bueno, este también. Toma galleta. Se va del juego, tío. Qué locura. Ay, ¿este alambre? Ay, yo quería esto aquí. Se ha ido a matar, tú. El que no se callaba. Vamos, está rápido, corre. Quiero ir contra estos, los que están aquí en la puerta. Lo que pasa es que al haber puesto yo ese Aruni ahí, ellos van a saber cuando me acerco. Tenemos ahí un as. Viene alguien corriendo. ¿Cómo sabe que este? Ah, tiene cámara. Ahí de parqueado. Bueno, es below. Hostia, vaya perifer que me ha marcado mi pana, tú. Mamá. A ver. Hostias. Mamá. Va a estar duro, sí. Hostia. Mi pana, ¿no? ¿Por qué este nota sabe todas las putas infos, tío? Último agente aliado en pie. Sabe todas las infos, El mago este. Misión fracasada. Defensores neutralizados. ¡Hostia, hermano! Venga, hombre. Otra vez, no puede ser, no me engañes, en serio, por favor, la verdad. No, de verdad, otra vez.
Coño, dos partidas seguidas. No, venga, hombre. ¿Sabes poner literalmente en el título Rock to Champ y es como... No, tío. Qué pereza, ¿no? No puedo jugar tranquilo, tío. Que lo mismo otra vez, ¿qué coño? No, me apetece, joder, me apetece jugar... Yo qué sé, un Arun y tal, no sé qué. Es que me cansa, te prometo. Bueno, me cansa, ¿no? Como, tío, no, déjame. No te puedo tranquilo. Como que antes, bueno, a ver, hemos perdido. Venga, no pasa nada, va, no sé qué, no sé cuánto. Venga, me mola esto. Venga, tiene mierda, vale, venga, no pasa nada. Y voy a meterles esta la utilidad. A ver, que mi idea era jura que agresivo, pero visto lo visto. Hombre. Ay. ¿Se la ha explotado el mismo? Sí, el Goyo ha hecho ahí algo raro, tú. No sé qué ha hecho el Goyo, pero se ha explotado su propio volcano ese. Rock tú no encontrar cheater, reto imposible. Se ha tirado, ¿para qué ahora? Puta madre, no iba por ese, eh. Iba porque está en rapper, tío. Nos piramos de aquí. ¡Miau! Le he dicho, me apetece jugar agresivote. Vale, ya está la por abajo. Mamma mía, tú ese. ¡Tranquilo, eh! Dame más cachimbuli. Dame más, ¿dónde hay otro? Uno en la puerta, ¿no? Ahí está, mete la buena. Esa. Está aquí, está disparando por aquí, por la cara. Es la as, ¿eh? Mira, está aquí. Esa es una locura, es la as, eh. Sí, una locura, as, hija. Solo está vivo uno de los atacantes. Sí, máquina. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Yete! Lo de la as es una locura, eh. ¡Comeme la virga! ¡Comeme la trompa! Nah, no digo eso. Vale, vamos a ir con... un Arun, va. Es que eso de ser así tan agresivo de con el puño mecánico este, que es como Paul, o Paul, o Paul, de Tekken como tal. Es una locura, eh. Las hace cosas más raras. O lleva Wallhack o está esquizofrénica, te lo prometo, ¿eh? Y ve cosas donde no las hay, pero realmente sí, luego sí que las hay. Pero igual va así haciendo pre-fire a todo desde casa, ¿sabes? ¿Qué puede ser? ¡Déjame abrir a mí, eh! No me digas lo que puedo y no puedo hacer, ¿eh? Mira, el magua este no se cae ni bajo el agua, ¿eh? Algo. Ok, hay reinforce de hatch. La verdad es que el pobre no se calla, tío. Cállate ya, hombre. Ansino. Se calla, tío. Está diciendo, tío, reforzad la trampilla, reforzad. Y literalmente ya iba el chaval a reforzarla. Y el tío, que ya voy pesado. Hostia, que gente más cansina, eh. El mago este no habla con nadie durante el día. Qué barbaridad. Los atacantes han localizado una bomba. Chicos, la trampilla, eh. Trampillita, chicos. ¡Cuidado, amigo! Espera, Wallman, que me viene aquí. ¡Dale! ¡Ah! ¡Vamos! Diga, si alguno así de... Bueno, que se viene. Esa es la asa, el psicópata esa.
aquí. ¡Sí, sí! ¿Coño? ¡Hostias! Angelo, tengo que pillarme de aquí. Bimbo. Inside, below that. Y marchémosle. One in bomb A. Planting on my pin. One there. Desactivador de bombas puesto. Hostia, que he fallado ahí, tío. Hostia, no me lo voy a creer, la que he fallado ahí, tío. Por las putas manos sudorosas, tío, qué realidad, de espalda, tú. Fallo mío, tío. Fallito mío ahí. Bueno, fallo mío, me refiero, me voy a cargar la fuce. Después hay dudo. Hostia, vaya canteada, tú. Creo que he fallado todas, ¿no? O sea, he disparado para no tirar todo el cargador. He fallado todo, digo. Apague. ¡Apaguen, amigos! ¡Uy! ¡Gente! ¿What? ¿Se me ha desconectado? ¿Hola? ¿Sigo aquí? ¿Sigo online? ¿Hola? ¿Gamers? ¡Hostia! ¡Wow! Se me ha ido la luz por un momento, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, no. Sí, esto es otra vez lo mismo. Ahora vamos a verlo igual. ¡Wow, gente! Mira, cuando... Esto ya lo he dicho de gamers. O sea, es una locura porque la mayoría de empresas, pues, están dirigidas por gente mayor como tal y hacen como... Obviamente hacen ellos los briefing, ¿vale? El brief o el briefing es, digamos, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que decir a la hora de hacer las promos, ¿vale? Pues en muchos casos te ponen palabras como, dirígete a la gente o pon, hola gamer. Digo, es que nadie dice gamer, ¿sabes? Hoy en día. Claro. Hola gamer. Y palabras súper desactualizadas, de lo dicho, que son de gente que totalmente externa a todo este mundillo, es como... Digo, no voy a decir jamás gamer para referirme a alguien de mi mundillo. Es como silla gamer. No, cuando alguien pone en algún lado es sorteo de silla gamer o teclado gamer o algo así o no sé qué gamer. Es como, ya sabes que esa persona no se dedica nada a este mundillo, ¿sabes? Es como, uy no, gamer. Bueno, hay una voz, un vigil con voz. Toma, ahí está. Es una locura, la verdad. Lleva, yo creo que lleva 100%, la verdad. O sea, no hace falta que vea mucho más. ¿Quién se ha cargado al Flores? Hostia, hola, amigo. ¡Hala! ¡Chúpala! He puesto este, estoy confuso, sí que estás confuso, sí. He puesto eso porque tras ganar la anterior dice frielo, en plan, como he dicho, como que ha sido fácil, sí, como toma. Ah, bueno, que lo acaba de decir, vale. Vale, ¿qué puedo contar bien? Esto no, vale, no está roto aquí. Hostia, mi pana. Vale. Te digo una cosa, me falta saber la info del tercero, Can you bridge? O sea, tengo uno aquí y otro fuera. ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho mi pana. Quiero saber el tercero. Close bridge, close bridge. Running out. Hay que aparecer el gilipollas, No me fío, ¿vale? De que venga otro. Más que nada porque mi pana. Vale. Well play, bien hecho, amigo. Bien hecho, bien.
No me fío, gente, no me fío. ¿Sabéis por qué? Porque no sé exactamente dónde está el otro. En el momento que yo quiera pushear me puede venir por la espalda. No tengo nada para counterear eso. Digo, prefiero destruirlo a no tener que estar ahí esperando, ¿vale? Pues sí, puedo estar esperando a que el tío venga así, pues se va a aparecer. Venga, no, gilipollas tampoco, ¿sabes? ¿Creéis que se habrá picado un poco el DD este? ¿Creéis que se habrá picado un poquito? Ay, pobrecito, tío, qué brutalidad. Ay, a ver, es que te digo, cuando eres bueno y tal y matas, vale, pues perfecto. Pero ya cuando empiezas a decir que si fríelo, personalmente, ¿eres bueno o perfecto? Ahora, no vete flipado. Porque literalmente ha sido entrar, matarlo y me he ido. O sea, no quería hacer nada más que literalmente entrar, matarlo y me piro. Tiki, 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 tiki. Vale, van a estar arriba igualmente. ¿Creéis que se habrá cogido otro personaje? No lo sé, en plan, un Oryx, ¿ves? No sabía. Digo, ¿creéis que se habrá cogido? Se habrá picado tanto que se habrá cogido otro personaje. Y pensando directamente en algo que me haga counter. Por lo que sea. Sí, vaya. Vale, qué fuerte. Voy a poner Oryx. Vale, quiero comprobar algo, ¿vale? Pero creo que es así. Creo que si el Oryx me mete en vestida y yo le meto a la vez con el escudo, el escudazo, le gano yo. Porque eso lo han puesto en esta temporada. Así que no mucha gente lo sabe. Es decir, no es como antes que da igual. O sea, no puedes parar esa mole que viene hacia ti. Ahora sí, ¿sabes? Tienen lesions. Quiero pinquear al lesion. Acabo de verlo, ¿vale? ¿Qué era eso? ¿Es scope? ¿Es scope, pues? No, es una T5 lesion. Vale, lo único que tengo que hacer es un poquito de tiempo por aquí, ¿vale? Aquí realmente no hace falta que tenga aquí el escudo. Pero tengo miedo de que venga el Oryx y me meta a través del escudo, ¿sabes? Está aquí, el escopo está aquí. Vale, lo único que tengo que hacer es un poquito de tiempo por aquí. Acabo de ver allí una persona. Lo último, hace un poquito de tiempo. Está 100% aquí medio, a ver. Ah, no, pues está aquí la metida. Ah, la verga, pues nada, ahí sí. Es este de aquí, sí. Me tiene controlado el tío. Podría por ahí, voy a por él, ¿eh? Has entrado. Mamá, ha entrado. Voy para abajo, ¿eh? Voy para abajo, sí. Ya me contarás. Luego, gente, decidme que los escudos están rotos. Mirad esto. Buah. Siguen sin arreglar esa mierda. A ver, fallo mío realmente, fallo mío. Y me explicaréis por qué. Porque cuando una persona salte, tú le das con el escudo, no hay animación de pegar en el salto. Bueno, me robaron. A ver, esto lleva estando pues, desde que el juego es juego. Pero bueno. Vale, sí, me han robado. Lo admito. Ha sido pegarle. De hecho, ha sido raro porque si os dais cuenta, no ha sonado el impacto. De normal sí que suena. Pero bueno. Porque le he pegado. Pegas con el escudo por delante, como sabéis, con los escudos, da igual. Me ha pegado de frente y me ha matado. Sí, amigo. Era buena, gente, porque en el momento que hubiera matado a este, me metía para adentro. Y este estaba todo el rato aquí, los copos estaban todo el rato. Era lo que sonaba en escaleras de verdes. Perdón, escaleras de rojas. Estaba aquí. Se escuchaba todo el rato cómo se quitaba y se ponía el escudito. Dice lo del escudo y Oryx estaba de antes, experiencia propia. Ah, sí, pues yo no lo he descubierto como tal. O no he sido consciente de ello hasta ahora. Es decir, cuando un Oryx te inviste, si tú justamente cuando estás con la embestida le pegas con el escudo, los dos caís al suelo. Pero tú a él, bueno, también le pegas bastante, ¿sabes? No es como que te pega solo. O sea, no es como que él te pega solo, ¿sabes? Sí, no, si os dais cuenta, lo que ha hecho el pavo es se ha ido a otro lado. O sea, ha visto que yo no me entraba por la ventana, aunque me había ahí, y se ha pirado a matar a estos tíos. Ha salido por la puerta y se los ha cargado dos. Vale. Bien hecho, igualmente, lo he hecho, está bien hecho. Van a encontrar una bomba.
Está bien hecho, sin más. Tendría que haber ido yo con ellos, ya, pero al final yo lo que estaba haciendo era un poco baitear, distraer un poquito. Pero claro, en el momento que a la persona que estoy distrayendo se pira, pues ya no estoy distrayendo a nadie. Aquí. ¿Sabes por qué siempre me pongo el escudo cuando paso para este tipo de puertas? Porque aunque yo esté así y la puerta esté arriba, a mí me ve toda la cabeza entera. Aunque yo esté así, no se va el escudo para arriba. ¿Se ha escuchado? Aquí a la derecha, ojito. Vale, están allí, mucho cuidado. Voy a dejar atrás. Vale, voy a entrar seguramente o por amarillas, por allá. Vale, ¿esto qué coño es? Es un mute, es esto. Vale, ahí lees un stami. Sí, es un mute. Creo que abajo hay algo. Vale, sí, hay un leso, efectivamente. No sé. Vale. Es que no puedo hacer mucho. Quiero ver dónde están los lesions puestos, tío. Vale, tengo uno a la izquierda metido. Quiero ver dónde está el lesion, porque ese posiblemente lo pueda esquivar. ¿Veis? Ay, coño, no se me ha puesto. ¿Dónde está? Solo es el de la izquierda, sí. Sé que tengo uno en la escalera, ¿vale? No sé. Tengo otro pegado aquí a mi izquierda. ¿Son stairs? Vale. Como he dicho, cuidado con la altura, ¿vale? Siempre así. Ok. Mute on stairs, ¿ok? ¿Qué es que lo formamos? Me stairs. Mute. Bueno, retrocedemos. Me ha puesto C4, vale, lo está escuchando. ¿Qué es esto? Es un Oryx, sí, ¿verdad? He's one. Vale, no puedo porque estoy con el... Ahí está. No, me ha dado. Ve, ahí le he dado yo tarde. Mira el hijo puta como se ha encebicado, ¿eh? Y como sabe que obviamente no hay nadie más ahí, está la gente arriba. Pese a que han visto que estábamos todos. Bueno. Nah, el mute al final se la hace bien, hombre, bien. Nah, pero este lleva 100%, gente, 100% lleva este, tío. No, lo he hecho, sí. Se me ha hecho prácticamente... Qué pena. Me ha hecho el prefer de zumbada, ¿sabes? Pero bueno, normal. Qué pena. Qué pena, tío, qué pena. Nice try. Nada, está bien hecho, no, no hay problema, tío, no hay problema. He dicho, por ejemplo, me he divertido en esta partida. Bueno, ha habido hacker, vale, no pasa nada, está bien, ¿sabes? Lo he dicho, siempre hablan los que no tienen que hablar, ¿sabes? Y sí, el este también lo dice. El Alandis, ya sé este. Le he dicho. Pues imagino que. Bueno, imagino que tanto este como los que vayan con modo streamer pueden ir con el equipo. Es lo más normal, la verdad. ¿Por qué se iba a picar si no este tío de que yo matara a este? No tiene sentido. O sea, por eso me ha puesto lo de GG's y me ha puesto el equipo. Amigo. Bueno, lo he dicho, quita en cuanto 8 puntos. Así que. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, pero bueno, no hemos hecho aquí una risita. Está bien. De momento 2 de 2. Pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, gente. Es decir, no tiene sentido que esté ocurriendo esta hora. ¿El por qué? Vuelvo a explicarlo. He estado jugando 20 partidas con la serie de Ranked Premadeath. En la serie de Ranked Premadeath hemos tenido confirmados, de esto que dices, joder, es bastante obvio, dos tíos. Bueno, dos partidas. O sea, dos de 20 partidas. Misma cuenta, es la misma, gente. O sea, es la misma. Premadeath. O sea, no ha cambiado nada. Totalmente igual. De un día para otro, ¿qué ha pasado un día desde que se acabó la serie de Premadeath hasta que ha empezado? No le he tocado en absoluto, ni he jugado, ni he hecho absolutamente nada. Juego primera partida, hacker. Juego segunda partida, otro hacker. ¿Cómo posible? Es por el título de la serie. Joder, pero eso es un poco como... no sé, como creer en ¿sabes? En la magia, ¿no? Hello. No sé, es como... Let's go for Lair. Actually, they'll ban that. Yeah. Vale. Good pick. Lo he dicho, es como creer en la magia, creer en la paz en el mundo. O sea, son cosas que no existen, ¿sabes? Como... Ok, that's gonna be fun. Bueno, otro lado. Sin duda es duro, pero bueno. Bueno, no es malo.
No, estoy viendo aquí a ver si están los de antes. No, no están. ¿Por qué cuando gano se ganan muy pocos puntos? El DP, o el DP, perdón. Bueno, sí, el DP. Me van a meter un montón en la mano que los pudo parir. Tienes la explicación en exclamación MMR. Pones exclamación MMR, te va a salir un enlace que justamente explico por qué hay gente que gana más puntos que otros y le quitan más puntos que a otros, etc. Es decir, ¿por qué a mí me quitan solamente 8 puntos al perder y cuando gano me dan 120? Pues se la chupa Ubi, así. Nada que ver, nada que ver. Por desgracia, el comando creo que solo está puesto en Twitch, creo, Creo. Lo pondré para YouTube, si me acuerdo. Vale, gente, joder, quería jugar con una Ash, tío. Es que Ash me mola mucho, tío. Es... Tienes un arma, tienes una gorra puesta, haz lo que quieras. ¿Sabes? How about we start downstairs for once? Vale, voy a empezar abajo, dice mi pana. Yo diría que no, pero bueno. Ah, no, que somos nosotros. No sé dónde estoy, Julio. Que van a empezar, que mejor abajo, digo, no, van a estar arriba. Y digo, si somos abajo eligiendo, ¿sabes? ¿Qué pillo? Vamos abajo, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Tú lo que quieres que te pegue los piños. En YouTube, no lo tengo, tiene más que estar en... Twitch el comando, tío. Igualmente, si alguien puede poner un copy pega de ese vídeo en YouTube aquí, perfecto. Si se puede, si no, pues nada, ya está, baneo gente y punto, ya está. Tómale. No entiendo lo que dice, la verdad. Pero porque justo... ¿Sabe qué pasa también, gente? Ah, vamos a poner... Ah, que tenemos mira, vale. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que aquí en mitad de la partida no lo entiendo porque a lo mejor estoy hablando, estoy diciendo cosas, estoy distraído. Y luego cuando me ponga a verlo o escucharlo en la edición... No sé si se calla, mi amigo. Luego cuando me pongo a verlo en la edición digo, ah, mira, pues ha hecho esto claramente, ¿sabes? Digo, estoy sordo como un botijo. ¡Mamá, la oscuridad! ¿Se ha puesto esto? Sí. Nice. Yellow, I think. ¿Yellow, dice a mí? No. Nice, good shot. He was in a spiral. De hecho, que estaba en espiral. They're pushing behind. Muy buena, la verdad. Me voy a quedar aquí yo. Lo que tengo que quedar es esto aquí, ¿vale? O aquí o aquí. ¿Por qué no apunto aquí? Porque el láser se me ve allí, ¿vale? ¿Ves? Aquí, porque este lado no lo ven, aquí tampoco. I go for a reinforce here, mirror, cover my back. Dime que lo haces, cabrón. Padre, me cago. La tío. Toma galleta. ¿Ese era? Nice. On my left, on my. Ok. Garage. Way out. Fuck, yellow door. I covered yellow, don't worry, bandit. You covered the bridge. He dicho que yo cubro amarilla, que él cubra la brecha. Más que nada porque por ángulo yo tengo mejor ángulo hacia amarillas. Lo he dicho, el láser, si apunta ahí me está viendo de la brecha. There's a buck, he might go behind. Watch out. Sí. Nope, still there. Sigue ahí. Vale, still here. Still there, sigue ahí. Si disparo, tiene que ser disparando hacia la izquierda, porque si salgo disparando hacia la derecha, el de la brecha me puede dar, ¿vale? It's gonna open up above you, mira. ¿Está mirando ese? Bueno, pues si se pira, perfecto. Me tiene uno detrás ahora. Nice. Se ha quedado FK, se le ha caído. O sea, ¿se ha escuchado cómo se ha caído este de aquí? Qué ángulo más feo, ¿no? ¿Verdad? Que ángulo más puto feo. Y sí que tenía roto el tubarón, la verdad. Sorry, my bad ahí. No quería que me pasara. Lo siento mucho, es cierto, o sea, está mal haber roto ese porque al final he hecho que el bandit no pudiera abrir y tal. Pero me pasa muchas veces, o suele pasar muchas veces, de que justamente da la mala fortuna de que justo detrás de eso está el enemigo. Digo, prefiero disparar a hacer ese prefire antes que me mate el otro. Vale. Vamos. Ay, quería una frost aquí. Bueno.
¿Qué quiere? ¡Uy! Echo tiene miras largas. Sí, me gusta. I like it. Aseguren la zona y protejan las bombas. Vale. ¡Qué rico! Strike, strike back, ¿no? No, strike face. Face, sí. Vale, vamos a poner nuestro escudito. Pues justamente aquí. Aquí, para tener un pequeño ángulo. Desde aquí. Can we get a mute on the breach, please? Vale, que se puede poner el mute en la brecha. Aquí demasiado, tranquilo. Uy, pero está mal, mal. No, está bien, está bien. Tranquilito, gracias, amigo, gracias, gracias. Pues sí, cerramos esta y ahora ya te pones ahí lo que tú quieras. Aquí también se cierra. Y el delante se abre. Claro, si se abre aquí, pues ya estoy yo todo. Ah, pues se han cerrado, perfecto. Vale. Miau. Vale, uno en esa da bombita. Y otro tiene que esconderlo. ¡Estupendo! ¿No me deja marcar? Hola. Zero dead, high five. Nice. Pues sí, estamos versus 3. Elliot, bienvenido, hombre, bienvenido. We're on the roof towards the spiral window. Pues mira, más de una cosita. Como tenemos aquí bastante gente, me ha quedado yo con esta zona. No sé, los... no sé, decir, digo, no sé, no es mapa para mí, ¿no? Vale, si muere Smoke o Frost hay que tener cuidado. Un ping. A ver si vemos algo aquí. Es un roof. De hecho, que está en el tejado. Incoming, coming with you, mute. Yellow, opening up the yellow. Vale, ganan verde amarillas. Armor. Maybe behind you, mute. Wait, wait. He's holding through the breach. Can you track mute on the. Yeah, es un pincho. Careful, mute. Yeah, yeah, pincho, is a knock. Yana, very low, fuck. Yana is yellow. Nuke is office, nuke is back office. Ah, me ha tirado la granadita. Vale. ¿Qué me cubres? ¿No me cubres amarillas? No, o me dais cubrito aquello, tío. Me juego, va. ¡Córrele! Que viene, viene ya, eh. Nuke on ping, inside A. Nice, wait. I'm watching your drone, watching your drone, you could. Que no sé si está fuera. I think one is spiral. Vale. Yeah? Yeah. Yana, I think is spiral. One is up yellow, up. Yana drone on ping. Okay. One up yellow, up. That's the real, yeah. Solo faltan 15 segundos. On ping, on yellow, ping. Yellow. Go for time. Faltan 10 segundos. Oh, 30 controles, tío. Quedan 5 segundos. Opa. Nice. Joder, vergas, lo ha hecho bien el tío. Muy bien, prefer de Lace. Bueno, amigo, bien. ¡Dándole! También te digo, ha sido culpa de no haber rematado aquí a Liliana. ¿Sabéis? Es culpa de no haber rematado a Liliana, pero bueno. Cositas que pasan y ocurren. Al final también te digo, no me arrepiento de no haberlo matado, también. Es decir, disparas a Liliana, la tiras, el otro te va a ir a por ti, no hay tiempo. Si quiero ir a rematarlo, tengo que exponerme porque tengo toda la mesa. Como tal, tengo que dar la vuelta, me expongo, ¿vale? Prefiero meterme. Prefiero. De hecho, ya sabéis que me mola siempre ver todo el que hubiera pasado si hubiera hecho tal. Creo que si lo hubiera rematado hubiera muerto. Creo, Ya quedé yo aquí. Me puedo quedar por aquí, sí. Acabo de ver un drone aquí puesto.
No he visto un dron aquí. Ah, sí que he visto algo. Eso hay que romperlo, mijito. Vale, aquí cerramos hetero. Ah, suena, suena, baby. Ah, suena, suena, suena. Lo he dicho, por ejemplo, una partida normal, no hay hacker. Joder, la disfruto. Ya estemos ganando o perdiendo, da igual. Se está jugando, se está disfrutando, ¿sabes? Está bien, la verdad. Lo que me puto jode es que haya hackers y es como, tío, vaya puta mierda. ¡Ay, mío! Sí, gracias. Y Juan Camilo, bueno, tanto a él como a todos los que me estéis enviando perdón, todos los que me estáis enviando partidas para analizar, gracias, las iré viendo. Eso es un escudo, escucho un escudo, ¿veis? Hostia, ¿vale? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Vale, estoy perdido. One already in low. Yeah, I got quick lock. Where was the ace as well? Which? Main lobby? Yeah, man. Okay. Tengo que escuchar granada, Close. Fuck, I'm being squeezed in. Opa, ¿quién ha muerto? Está aquí al lado. Sí. Opening in front of A. Yeah. Watching your drone for you, Echo. Yeah, I have can. De hecho, tengo cámara. Okay. One is garage, Buck, underneath. One yellow, Zofia and Buck below one garage. No, no puedo tirar suelo. Si me tiras suelo, me vendes la puerta. Vale. Coño, no tires al suelo, gilipollas. ¡Hostias! Van a meterse, One coming up spiral, coming up spiral. Vale, aguántale, amigo. Si me voy al techo, estoy muerto. Van a meterse, On the yellow stairs entrance. Creo que era una puta no, que eso de ahí. One and Queda el último agente aliado en Hard drive close. Back. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Corre, corre! Humping, humping, behind the shield, pushing, pushing. Ya, ya tengo, no, 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 let's go, baby. We'll play, guys. Shoo. Como me gusta lo que me encanta, bien hecho, amigos, bien hecho. Joder, pedazo de partidaza con Echo, te digo, muy buena. Muy buena, muy buena. Ha sido un error el marcarlo en rojo. Creo que sí, los compañeros por pánico, por decir, hostia, uno para uno tal y cual. Pero bueno, va a salir bien porque he dicho, tengo drones activos. Lo que, gente, ¿qué cojones ha pasado con el otro dron? Me salía como activo, pero no estaba activo, me ha salido en gris. Qué feo que le hagan eso con Echo. Ya, está feo, está feo. Está feete. Tío, ¿qué pillo? Ahora veo, gente, no sé qué utilizar. Seguramente estén arriba. Dice, ¿crees que para el próximo personaje estará bien un atacante con un drone que cure? Are we going for a fast window plan? Es decir, ¿en ataque hay alguien que cure? No, no lo creo. No lo creo. De hecho, bueno, a ver, bueno, si te refieres al próximo, te refieres a... da un segundillo, voy a coger primero un flor, me apetece. Vale. Si te refieres al próximo, no, próximo que no se sepa, porque el siguiente es Blackbeard y no creo que lo vayan a meter un dron que cure, ¿sabes? Bueno, pero no sería mala idea, ¿no? Un dron curador. Pensé que sería raro, ¿no? I'll bring spokes and try and cover your ass, guys. Hostia, amigo, te has pillado, wey. They have a
What is that? Te he pillado, eh. Increíble la hitbox de este juego. Vale. Tiene un Capcan. Arriba, Maduro Ruseas. Ay, no todo en esta vida es diversión, Flor. No todo es diversión. Vale. Pero es verdad, puede haberlo hecho. Uy, mamá, capita viejo. Te he visto cara de Diana. No, sí, sí, me cubre y me tiro yo arriba. Este está en amarillo, perfecto. Muchas veces, ojito cuando estéis aquí rapeleando. Uy, coño, perdón, para la ventana esta. Se me va. Fuck, wrong side. No sé, están. Que os pueden hacer spawn kill desde amarillas, ¿vale? Desde la puerta amarilla. ¡Que me mato! Vale, me ha visto. No voy a poder romper esto. ¿Me puedo tirar? Hostia, pues ha matado a mí mismo, joder. Me puedo tirar, ¿eh? Lo romperé desde ahí, creo que por ángulo, por radio, sí. No, if you guys wanna push yellow, I can candela the whole site on B. Puta madre. Any info, guys? The diffuser? Oh, it's on the roof, bro. Ah, fuck. One is behind the desk, nice, dead. A is clear, A is clear. Or okay. Whatever the site is, B, sorry. My bad. Bathroom, one. Long desk. Solid kill, he's dead, he's dead. Last guy is, I think, A entrance, maybe? You heard him. Oh, he's coming from below. He's below, he's below, he's below. Okay, okay. Yeah, exactly. Piano, piano. No diré nada aquí. Debería, amigo, sorry. Estoy jugando esta partida muy, muy bien. Lo siento mucho, amigo. Estoy jugando esto perfecto, amigo. There's a Goyo shield. Coming up yellow, coming up. Okay. Shoot the Goyo shield on the window, otherwise you won't be able to go in. ¡Me la juego, eh! ¡Que me voy! ¡Nah! Es increíble que juegue este videojugador, eh. Os play, guys. ¡Mamá! ¡Qué limpio todo, eh! Nah, nah, increíble, increíble. Increíble este videojugador. Te digo una cosa, qué diferencia entre jugar con personajes que no me apetecen en absoluto y jugar a mi puta bola, ¿eh? Qué locura, tío. La de antes, jugando contra Jerkon, ha sido 6-2, 7... No, 7-3 o 6-3, esta 9-0, como... con el pito afuera. ¿Cuántos puntos? 112, vale. ¡Voy con la verga afuera! ¡Dale! Vale. No sé. Han jugado todo muy bien, te digo, como equipo me ha gustado mucho, tío. Vale, vamos, dale. ¡Vamos! Es muy buena rondita. Tiki, tiki, to. Muy bien, de hecho voy ahí enchufaete. Primera partida súper frío. Luego ya hemos ido finos. ¡Probaremos suerte! Con, bueno, pues con esta última partida. Que pronto ya iría un poco tarde de tiempo, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. A ver si encuentro esto rápido y a ver qué tal. Hola, Flexi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Gente, bienvenido a todo el mundo. Para la gente en YouTube, suscríbanse. Para la gente en Twitch, pues nada, simplemente digan hola. O bueno, no digan nada si no quieren, tranquilamente. Y para la gente en los vídeos, pues comenten zambomba en el chat. Para cuando vean o lleguen hasta aquí, que habréis visto 1 hora y 10 de contenido. Espectacular, la verdad. ¡Hola! Space. Uy. Venga, vamos a ver si esto tarda demasiado, gente. Que voy un poco apurado con el tiempo, ¿vale? Pero lo dicho, voy a intentar. Bien, gracias. Voy a intentar reducir, voy a intentar ajustar bien el tiempo para que sean los capítulos de un tiempo adecuado. Este primer capítulo ha sido algo más corto. O bueno, se está haciendo algo más corto, pero el hecho de que me he puesto ahí a hablar un ratito de más al principio. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ok. Vale, no parece así a priori, no parece nadie como streamer. O sea, este sí, este también, de los míos también, pero bueno, del otro solamente este es como streamer. Y es antiguo, modo streamer antiguo, ¿vale? Del palo de que cuando se empezó esta temporada, y si tenías el modo streamer puesto, te ponía que tenías el nombre de recruit. Aunque tú pudieras otro, era el nombre de recruit. Aquí no se lo ha cambiado en lo que llevamos de temporada y por eso tiene ese nombre ahora. Vale, defensa. Quiero jugar aquí un smoke, ¿eh? Smoke abajo, tío. Me parece bastante.
Ojo, dice, estaba viendo al BG, estaba jugando al R6 con Stacks y a Lesby. Alex Bay, qué grande, tío, ¿no? Bien, me alegro, hombre, me alegro por ello. Claro que sí. Espero que lo estén disfrutando mucho. Ya que estoy sufriendo con el hackers, cuando no puedes, estamos aquí. Qué máquina el Vegeta. Y el Stacks. Y la Lesby. Es una buena dupla. Buen trío calavera. Vale, gente, si están abajo me gustaría estar con un smoke, ¿eh? Lo malo que vamos a estar arriba. Arriba no me gusta. Es que no sé, no me encuentro a gusto defendiendo arriba, ¿eh? Posiblemente me pille algo con miras largas y que tenga alarma, si puede ser. Y eso creo que encaja con un rook. Así a primera vista. Porque me voy a quedar en la zona de ciber. Lo he dicho, si vamos arriba, ¿eh? Si vamos abajo, no. Vale, si vamos abajo, perfecto, un smoke. Impresionante. Ya está, ¿ves? Esto. Vale, perfecto. Smoke, de mis personajes favoritos. Alarmas, alambres, alarmas. Ok, me gusta. Buen día, el pata, buen día. Hola, Octa, dice, ¿qué onda, mi gente? Llego tarde. Vas bien, amigo, vas bien. Perdón, ¿habéis visto que en Venezuela ya es Navidad? Bueno, de hecho, el día 1 de octubre celebraron ya la Navidad. Madre mía, pobre chavales, te obligaron a todos los niños ahí con gorritos de Navidad en 1 de octubre, tío, qué barbaridad. Mamá, qué... En fin. Aquí siempre rompes hacia arriba, ¿vale? O sea, de mitad hacia arriba. Vale, voy a ir yo a reforzar, según parece, ¿no? Tiene la pinta. ¡Viau! ¡Popolina! ¡Miu! ¡Francesco! ¡Virgolini! Dice, sí, dice, soy venezolano y qué tristeza de eso. A ver, pero no es tristeza de que sea como tal Navidad, que es algo guay, sino, joder, es tristeza que por la carísima. Cientos, miles de años siendo así por una razón, pues nada, para él es en octubre. Pues ok. He cerrado dos He cerrado los dos, gente, no sé, por la cara. He cerrado dos refuerzos allá arriba. No lo sé, ¿eh? Sí, se me ha hecho saltarse. ¡Corre! ¡Yau! ¡Pupurina! Mucha gente aquí, mi amigo. Me van a volar las hostias. Toma, qué grande, tú, de dos en dos. Estamos todos aquí, tú. Eso, ahí, pues eso mismo lo habéis visto, ¿verdad? Perfecto. Ahí, algo mejor. Se cierra ahí, ¿ver esta persona que es? Un psicópata. Tengo el arma, pero de momento no me hace falta. Gracias, amigo. Vete, 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 vete. Perfecto. Y no está mi primo, Vale, tenemos garaje, bien. Qué mala idea de cerrar esta ventana, Stay careful. Están en escaleras, Lo que he escuchado el arma, pues eso. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Tenemos esto. Joder, está mal puesto, ¿no? Que te parió. Estamos aquí. ¿Qué tenemos? Vale. Perfecto. Y hacer esto por... Hostia, they're inside, guys. With you, mira, you're right, mira, ya. Hostia, tiene la puta suerte del mundo. Y no había una persona muerta. Porque esa persona no ha visto cámaras. Hostia, es la madre que te puto parió, yo hijo. La madre, ¿cómo se llama esto? Cámara, pero ¿cómo se dice cámara en inglés? Cámara café, please. Qué bárbaro, qué feo la muerte. ¿Está algo aquí? Se me ha hecho que sí. Qué feo. Cámara, sí, pero se dice cámara como tal, esa info. Solo está vivo. ¡Qué grande, tú! Pero es una mierda, tío. O sea, esto no debería estar cerrado. Esta ventana no tiene que estar cerrada. ¿Son garage? No, sí, son pin 3. Mira, hija. Tú aguántale. Te va a venir, va a salir corriendo, tú. ¿No es bóveda?
Inside on B. Sin bala, ahí está, máquina, muy bien. Pero bóveda, yo entiendo como aquella parte más donde está el dinero, ¿no? O sea, los lichos, así como... aquello, bóveda, te lo compro, vale. Pero esta parte justamente que está anexa a bóveda y a la zona de... no sé cómo se llama, tío, la verdad, no voy a engañarte. Llevo mucho tiempo jugando sin dar info ninguna y se llama... más adentro, exacto. Vault, vault, vault. Sí, esa sí que me suena más, Josué, esa sí que me suena más. Vault. Me he hecho rook con alarma. Es decir, así, vault. Sería vault. Creo que sí, ¿no? Puede ser. Ahí va a haber, pero nada. Vault es más refugio. O búnker, ¿no? Más en ese aspecto, ¿no? Como, sí, refugio, búnker. No sé, vale, vamos a quedar nosotros donde teníamos. Vamos a poner esto aquí, por si alguien puede tal. Por eso, mira, es una de las cosas buenas de tener el juego en inglés, tío. Porque directamente haces así y dice, ¿cómo se llama? Vale, pues así se llama otra cosa. Y es increíble, ¿sabes? Pero bueno. ¡Pared reforzada! Por esto, gente, tenía muchas ganas de jugar, os lo digo. Tenía muchas ganas de jugar, tío. ¿Qué ha dicho mi padre? Perfecto. Vale. Me he quedado por aquí, ¿vale? Ventanas, de repente, míralo, sí. Ese elemento está lejos. ¿Dónde viene ese, querido? ¿Estás? Juega, juega, juega. Ese no estás. Estamos muy juntos, tío. Ya que no tendría que haber estado aquí en un momento. Más que nada, porque si yo me hubiera ido para la derecha, me mata. ¿Es tú? Sorry, yeah, sorry. Ok, ok. What the fuck did you see? Three guys in the lobby. Ay, vale, he pegado, tío, qué pena. Qué bien lo he leído, pero he leído tarde. También te digo, lo he leído muy tarde. Hay un superífer aquí, ¿verdad? Ah, le he pegado nada, un tirito agresivo. Está lento ahí, gente, está lento. Me tenía que haber... lo tenía que haber previsto antes. Qué fail ahí. Si te veía manija en permadez con ganas de jugar. Sí, tío, es que tengo... joder, me lo he pensado hoy antes de esto. Digo, es que tengo ganas de jugar, tío. Lo que pasa que es esto, o sea, al final es como... no marquéis en rojo, tío, pero ¿por qué esta gente marca en rojo? Oh, no strike. Oh, fuck. Don't worry, no strike. De hecho, que no te preocupes, bien, bien intentado, o sea, bien intentado. Que han dicho que al final me guío más por contenido, y aunque yo quería jugar como tal, si no puedo luego de eso adaptarlo al canal, pues no. Pero bueno, aquí meto esta serie, pero antes de meter esta serie tenía que meter la de Permadeath y tal. Porque lo he dicho, meter otra cuenta que no sea esta a jugar el ranked es perder el tiempo. Vale, mismo sitio. Lo he dicho, creo que podría haber matado esa as, la verdad, cuando ha subido por mármol como tal. Porque yo, para no entorpecer y para no matar a mi compañero, al Jäger, lo que he hecho ha sido, mientras disparaba y marcaba dónde venía, mientras daba la info, me iba escondiendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si seguro que me voy hacia la derecha, lo mismo me cargo al mío, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada. Vale, reforzamos aquí. Con que tenga yo una allí me sirve. No, lo he dicho, lo de la cuenta ya sabéis. Porque al final jugar con otra cuenta que tenga, que no sea esta, jugar ranked es jugar todo el rato con tachetos. Los hackers todo el rato.
se ha puesto mal, tú, la puta esquina. Vale, ahí está. Lo he dicho, lo del glass lo he leído, pero lo he leído muy tarde, tío, que me iba a dar la vuelta. También te digo, podría haber aprovechado y me hubiera metido hacia adelante. Es decir, sé que el tío viene para acá. En vez de ir a por él, que encima ya ha llegado tarde. Directamente me hubiera ido para allí, ¿sabes? Gracias, amigo. Pero bueno. ¿Cómo se llama esta zona? Maybe on open area. Vale, abierta, coño. ¿Un drone era eso? No, qué gilipollas. Pensaba que habían venido desde la escalera. ¿Han abierto ya esa puerta? No la escucho, la puerta. Ah, porque no, ves, no han venido desde las puertas, claro. ¿Cómo se...? ¿No square? ¿Cuadrado? No square. Antes he dicho eso mármol, pero no. Mármol es la de... Bueno, sí, mármol es la de medio, el otro es cuadrado. Buena puntería. Pasa que es una no, ok, cuidado. Careful, Valkyrie, it's knock, ok. De hecho, la Valkyrie que tenga cuidado que es knock. Knock, careful. Recargo. Ha hecho como, guau, como diciendo, ¿qué? Tío, ¿por qué es invisible las cámaras, sabes? Mira la sangre que ha salido de allí. Sangre que ha salido allí. Sí, sí. ¡Dase la sangre! Chu with you, Valkyrie. Has fallado todo, hija de vergas. Help him. ¿Es pushing you? ¿Pushing you? Lo que no sé por qué no ha salido haciendo prefer, la verdad. Es que no me deja apuntar para abajo, tío. Chu with you, Castle. Door. Fourth janitor. Three guys. Pin four. A mí me gusta más la MP5 por la... No sé, la verdad, por el manejo. Pero también depende. Este, lo malo es que de ahí está viendo el láser. Seguramente el tío vaya a mirar para acá. Muy bueno. Nice, buen hecho. Both on same position. Close it. Mira, del Bandy. No tiene sentido que ha hecho el Bandy. Aguanta, amigo, aguanta. ¿Para qué picas ahí? Inside. Pin 4. Wait. We have come. He's behind the wall, speaking you. Pin 4. You can well bang? No, he run. Nice. One more. Same position. Pin 4. Okay, we have hand, don't worry. No, don't pick. 15 segundos. Okay. He's planting on behind the bone, okay, or no? Planting. Planting. Nice. Vale. Oh, nice. Bien hecho, amigo. Bien hecho. Creo que es bueno decirle que está plantando, ¿sabes? Decir que sigue plantando. Eso lo está diciendo cada X segundo, planting. ¿Por qué? Porque puede dejarlo, ¿sabes? Puede dejar de plantar, puede ser veteo. Pero bueno, bien hecho. Muy bien, bien hecho. Buenas cámaras, buenas cámaras. La del pasillo era buena, pero no podías mirar hacia abajo para dar el ping, pero bueno, lo de menos. Vale, bien, amigo, bien, vámonos. Ay, si tengo esto aquí, yo pensando, hostias, quiero ir a por bebida, tío. Me cagaba vivo, Michael, me cagaba vivo. Por la cara, Michael, ¿sabes? Gente, si no me llamara Samuel, ¿qué me pegaría llamarme? Y Cristiano Ronaldo no, que ya está cogido. Por la cara. Roberto, ¿qué dice Roberto? Javi, Pablo, nah, que va. Qué rico, sabe igualmente rico. Samuel, mira, si no me llamara Samuel, que personalmente, o sea, a ver, es que claro, no puedo llegar a entender a la gente que dice, no, es que no me gusta mi nombre. Joder, ¿cómo no te gusta el nombre? Retrasado. ¿Cómo te va a gustar tu nombre? Que es el tuyo, el propio Samuel, Goku. No, Federico no. A ver, pero Federico realmente es un nombre. O es como Fran, Paco, Francisco, que son todo como un conglomerado, ¿sabes? ¿A qué te dedicarías si no trabajaras en YouTube? Sería policía. ¡Alto Brasil! No, sería policía nacional.
Alejandro. Alex. Alex. Es que no sé, no me voy a llamar. No voy a llamándome Alejandro, la verdad. Cero, cero kills, qué bueno soy, eh. Haces esto, una partida de 9-0. La siguiente, 0-4. Perfecto, perfecto. Nice. Un poco extraño eso ahí, ¿no? Bueno, sí, para que no venga. Me gustaría saber si hay trampas. Vale, hemos visto ya uno. Bien, amigo, bien, bien. ¿Quién ha muerto? No te me mueras, ¿eh? No hay trampas, ¿verdad? No hay una mierda. Vale, en principio puedo saltar bien. Bueno, que somos todos unos gordos vírgenes. A mí que no me diga virgen, ¿vale? Gordo, sí. Like gordo, que eres un gordo. Oh, ¡hostia! ¡Me tu prima bicicleta! Tranquilo, On stairs, I think. Escaleras, vale, podemos hacer una cosita. Vale, aquí está complicado. Son tres. Me gustaría entrar, pero desde otro lado. Vamos a hacer una cosita. ¿Puedes te romper más abajo? No. Me gustaría irme de aquí. Joder. Vale, me voy de aquí, Me voy a pirar. Me pega un poquito si quiere. One inside train as well. Mozzie inside train. ¿Any on elevator? Me ha saltado todo este coño. Vale, maestro, tiene que estar en punto en el elevador. Elevator. ¡Mira aquí, hijo puta! Es que no puedo correr, tío. No puedo correr, tío. Me ha metido el fuego de supresión. Inside. ¿One elevator o one inside? Aguanta, ese te va a seguirte. Nomad, just keep holding this. No, no, hold this. Yeah, yeah, exacto, exacto. He rotates, he opened the hatch, I think. Ok, vale, pues para adentro, amigo. Nice. Nice, last one below. Sí, exacto, está debajo. Lo he dicho, o sea, es la desventaja que no mucha gente usa, contra escudos, que es el fuego de supresión. Vale. Si disparas mucho al escudo, al final te sale una marquita y no puedes correr. Está bien, está bien, está bien. Y holding, es ok. Le he dicho que está aguantando. Nice. Well play. ¡Increíble! Well play, amigo. Well play. No te la sabe. Es decir, cuando. Eso no te has visto la guía de los escudos. Cuando tú a un escudo le disparas, creo que son a lo mejor 7, 8, 10, 15 tiros al escudo, haces que ese escudo no pueda correr durante unos segundos. Es decir, va todo despacito. De hecho, si queréis, podéis darle para atrás el directo y ver cómo al dispararme el maestro yo no podía correr hacia él. Entonces me he quedado totalmente estático, iba súper lento. Y me he quedado en el momento de no podía avanzar para comerme al maestro, pero tampoco podía hacer nada contra el de atrás. Es decir, me he cubierto de aquí y no puedo correr contra este. Me he metido en una balacera, como dirían mis amigos hispanoamericanos. Es una mierda, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver, bebercio. También te digo que he tenido muy bien timing. También te digo que lo he timeado perfecto. Vale, me cubro del de dentro. Taca, 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 taca. Me di la vuelta justo al de ascensor. Porque no se ve si podía ver a alguien. Digo, bueno, como lógica puede haber. Ha salido abajo. Not on top floor. Not on top floor. Not on top floor. Que no están arriba, vaya. Están aquí. Dismay. Hola, buenas tardes. Me estarás viendo, ¿no? No te engañes, ¿eh? ¿Eso qué es? Mira, voy a hacer esto nomás que por lo poético que es esto, la verdad. Imagínate. ¡Eh! Mira este. Es muy poético que tu habilidad sea ser inmune a los drones y seas el único spoteado en el equipo, tío. Triste, creo que es un triste. ¿Qué tengo? Humos, vale. Vamos, para tanto la mira. Sí, acabo de ver esa alarma.
Están aquí, vale. Fuck this man. Fuck this man. Estoy esperándolo. Soy una rata. Está aquí. Joplin es como, bueno, sin trabajo, me imagino, ¿no? Lo malo que aquí tiene que estar cubriendo a alguien, tío. Ay, han matado encima la nomás, tío, que mierda. No puede hacer mucho ahí, vale. No pueden reportar esa mierda. Maybe put Claymore top blue on the back or something. Sí, la verdad es que sería increíble que pudieras poner aquí una Claymorecita, amigo. Porque tener aquí un montaña. Y además a tremendo montaña. Monty, I have a drone, I can tell you when someone comes. Okay, okay. Coming, 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 top blue, vigil top blue. Simplemente mantengo, ¿vale? He's on ping. Okay. The kitchen, kitchen. Okay, okay. Hay demasiados C4, eh. Give me the fuse, Ace. Hay campan. Tíramelo. Tírame el difuse. Dale. I've got you, Oza, I can tell you. Wait, wait. I baited the C4, okay? Wait. Mama, there's a bomba. Coming back, vigil coming blue for you, Oza. Ping to ping. I tell you. Tírame el C4, mierdas. Hostias. Tengo que anotar a este hijo puta antes que venga, ¿eh? Lo que mira aquí, mira, ¿veis abajo a la izquierda el eso rojo? Puta madre, tío. Puta madre. O sea, lo he dicho, ¿veis abajo el simbolito el rojo a la izquierda? No, no me deja correr, ¿vale? Digo, me tengo que comer de arriba antes de que vengan, tú. También te digo, creo que han matado, o sea, creo, ¿no? Han matado a una persona por mi culpa. Porque estaba en un ángulo así justo, moverme hacia la izquierda, se ha cargado el que estaba detrás mía, tío. Ahí, fallo mío. Como montaña, doy asco. Vale, espero que no nos estamos organizando nada bien, tío. No nos estamos organizando nada bien. Vale, vamos a ir con... ¿Con qué vamos? Un ataque. No me apetece... Bueno, han ganado arriba la defensa. No. Ahora veo que elegir. ¡Una as! ¡Una as toxicópata! Hola, Dami Narváez, Destrozaconos. Welcome, welcome. Van a estar arriba, entiendo. Míralo. Vamos a ir... Me voy a meter por aquí. Voy a jugar... No, mira, llevo una kill, gente. Creo que me voy a tirar por aquí, por la claraboya. Vamos a hacer un... Que sea lo que Dios quiera. Vale, pero de tiro. O sea, vamos a intentar sacar la máxima información en estos 10, 15 segundos. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos. El dron ha encontrado una bomba. Estupendo. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Se vino, recen por mí. Yo ya estoy muerto, literalmente, O sea, ellos no lo saben, pero yo ya estoy muerto. Este Mike, gracias, hombre, gracias. Una bala va a ser necesaria. Fucking con serio, tío. ¡No! ¡Puto! Me ha escuchado en el droncito. Mira, ves. Tiene que haber esperado un segundito más, porque el droncito tenía que haber esperado un poquitico. Quiero cargarme ese puto mierda, ¡qué puta rata, tío! ¡Vete al Fortnite, coño! Te haces allí tus escaleras y tus cosas, coño. Es con el Eviro. Hang on, I'll go shit. Ya lo he dicho, gente. Que río de Zarek por mí ya estaba muerto. Perfecto. Me podría haber metido un punt. Es que me hubiera tenido. O sea, hubiera estado todo el rato. Para adelante, para atrás, mirando. Porque el eco me iba a venir por la espalda con el puto drone ese de los cojones. La puta rata ponzoñosa esa. Nada, broma, no pasa nada. Al final está haciendo su trabajo. Míralo. Ya cagan tu estirpe,
dando cachimbolos, la mierda esa. They have an echo drone here. Sophia, I have the can, don't worry. I have can one ping, don't worry. Le he dicho que no se preocupe, que tengo cámara en el ping, vale. Toma galleta. Pues mira, Sofía, ya puedes ver la cámara si quieres. Qué buena cámara, eh. Buen viaje de bomb. Compi. Este va a dar. Left. What's up, left. Voy a tener un puto. Le he dicho eso de left. Buena. Otra más. Va a estar el cabrón del eco, le doy en el ascensor. ¿Quién es el del Sedax? Ah. Vaya matanza, ¿no? Lazo en el elevero y seco. Yeah, coming. Pin 4. Hallway. Yeah. Vale, nada, tremendo. No, going back. We have can't work. Ah, he destroyed the can. ¡Eco! ¡Cómeme las pelotas! ¿Cómo se dice cómeme las pelotas en japonés, Eco? Ay, claro, a mí sí, a ellos no, Toma. Ni una ayuda, tú, 1-6. Lo dicho, partida 9-0 y la siguiente 1-6. Nah, increíble. Bien, amigo, bien. Igualmente, lo dicho, me ha parecido bastante divertida la partida. Me ha gustado. Lo malo, que tenemos que ir dejando ya este capítulo, este directo por aquí, ¿vale? Porque mi colega ya viene en camino. Así nada, mi gente, vamos a dárselo a... Pues, lo dicho, la verdad es que me ha gustado también toda la gente, pero no reconozco las voces, así que voy a dárselo a... A Sofía, que nadie le ha dado nada. Y a... Osa también, por ejemplo. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por eso! Vale, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿20 vergas, no? 111, vale. Ok, pues amigos, vamos al menú. Despedimos por aquí el episodio para YouTube. Así que gracias a todo el mundo por haber estado por aquí otro día más, otra aventura más. Y nos veremos en otro momento. Te damos placer, nos vemos, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, Pero dale, que te veo. Te veo.